Ahora me veo aquí, tengo unas barbacas que no vea, me tengo que afeitar, pero ya lo haré para el próximo vídeo. Voy a contar algo que doy por hecho que todos lo sabéis, pero se ve que gente que piensa que no, que sois mongers, ¿no? No sois mongers, no sois mongers los que pensáis así, y alguno que parece monger tampoco lo es. A ver, vayamos por partes. Se dice que los juegos actuales están perdiendo su historia, están casualizándose, están llegando a un punto de que lo están haciendo más sencillo para que el consumo de los mismos sea más fácil, más rápido y sean más accesibles. Oh, a ver, en cierta manera, los títulos de ahora son más accesibles que títulos de antaño, ¿no? Pero es que eso es bueno, eso es un punto positivo a un sector que se está adaptando a los tiempos. Ahora bien, ¿los juegos están perdiendo su historia? Pues no, siguen manteniendo su calidad, o sea, van superándose a lo que teníamos. Hay gente que quiere ver que tiempos pasados siempre han sido mejores. No, 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 eso no es verdad, no es verdad. A ver, chavales, o lo que sea ahí, ¿no? Tú jugabas a un juego de finales del 80 y sobre todo esa edad dorada del software español, y había cada juego que no había cojones de pasárselo, o sea, eras capaz de comprarte títulos que sabías perfectamente que en la vida te lo ibas a pasar porque su dificultad era absurda, ¿no? Eran juegos muy injustos, pero no eran juegos muy injustos porque habían querido hacerlo así, sino realmente porque estaban mal adaptados, mal programados para que el público pudiera jugar a ellos, ¿no? Ellos querían tener un producto, vendían el producto y llegaba el producto a las tiendas. La gente lo jugaba. Y a lo mejor con ese título, con dos, tres títulos al año, ya tenían más que suficiente. Estamos hablando también de un sector pequeño que nada más, nada tiene que ver a lo que tenemos al día de hoy. Al día de hoy, desde tiempo de PlayStation en adelante, el sector ha ido avanzando. Esto no tiene nada que ver con lo que teníamos antes, ¿no? Ahora hay muchísimas más tiendas que las que habían hace 20 años. Hace 20 años aquí en Málaga solo teníamos una tienda. Al día de hoy, ¿cuántas tiendas especializadas tenemos? En todos los centros comerciales te vas a encontrar su parte de videojuegos, cosas que antes era ese sector incluido dentro de la sección de juguetes, ¿no? O sea, los videojuegos han crecido. Los videojuegos tienen que alcanzar más público. Y eso no es malo, ¿no? Eso no, todo lo contrario, no solo es malo, sino es bueno. Tenemos cada año mejores títulos. Le pese a quien le pese, tenemos muy grandes títulos. Y estamos ta en tal punto que lo que antaño hubiera sido maravilloso, hoy lo relegamos a basura o a quizás este título no es tan bueno, podría ser muy mejorable, ¿no? Nos estamos acostumbrando a unos niveles de calidad mucho más altos de lo que nosotros pudiéramos imaginar. ¿Es esto que es cierto de que se está casualizando la industria? No, no, la industria realmente se está adaptando a lo que tiene que adaptarse. Ya hace años que está así, ¿no? No podemos decir que en los últimos años ahora los juegos tienen menos historia o ahora los juegos pues están hechos para usar y tirar. Usar y vender, ¿no? No, 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 no. A ver. ¿Cómo decirlo? Tú cuando te compras un juego quieres pasártelo, ¿no? Hay gente que se compra más de un juego al mes o más de un juego al año porque ya realmente estamos hablando de que el precio de los mismos es muy accesible. Poco tiene que ver a esas 9.990 pesetas que valía un título de Mega Drive en su edad dorada, su máximo apogeo, o esos 12.995 que valía un juego de Super Nintendo, ¿no? Si nos ponemos a hacer lo que es la comparativa de precios, incluso con la inflación, los juegos siguen valiendo casi lo mismo, o sea, no han subido. Pese que antes en un juego tú podías ver que perfectamente participaban 30 personas en ese título como mucho, y ahora al día de hoy participan cientos de personas. O sea, tú te pasas el juego y ves los créditos y estás ahí media hora mirando créditos. Bueno, porque la de cantidad de gente que participa en ello. Eso es bueno, eso es malo, eso es la evolución lógica de un mercado que ahora mismo no tiene nada que ver lo que era. ¿Las historias están empeorando? No, es que antes había juegos que no tenían historia. Antes te ponías a jugar ciertas cosas que era sota caballo rey. O directamente, ¿para qué íbamos a tener una historia en un juego que no la necesitaba? ¿Se perjudica esos juegos que actualmente tampoco tienen un modo historia? ¿Por qué? ¿Por qué se perjudica? ¿Qué tiene de malo que no tener un modo historia como tal, no?
El Battlefront no lo tiene. Ah, bueno, es que el Battlefront no lo tiene. Pero a ver, tú sabes todo lo que viene detrás, ¿no? O sea, tú puedes complementar eso con con las mismas películas si quieres. Que sí, que te hubiera gustado un modo historia, que te hubiera planteado, que te hubiera dado más horas de juego, sobre todo en modo offline, ¿no? Claro, eso es perfecto, ¿no? O Overwatch. Hostia, lo que hace. Critica a Overwatch no tener un modo historia cuando realmente no sabes cómo implementarías un modo historia ahí que resultara realmente coherente. No, no hay formas, porque son enemigos contra amigos y en los modos multiplayer ahí están todos ahí en plan retortero luchando uno contra otro. No, señores. Esto no está tan mal como quieren hacer reflejar muchos. Estamos en una industria que sus males son otros. Sus males son otros y ya lo hablaremos en otro vídeo, ¿no? Pero el concepto de videojuego sigue estando ahí. Seguimos teniendo títulos muy, muy buenos. Títulos increíbles. Llevamos un 2017 que, joder, quisiera yo firmarlo todos los años, ¿no? Salvo que sea Xbox, ¿eh? Porque entonces va. Señores, que intentan meter muchas cositas en la cabeza. ¿Y qué voy a decir que no sepáis? ¿Qué voy a decir que no sepáis? Mañana tenemos directo. Mañana directo, miércoles por la noche. Apuntaos, esperamos por ahí, ¿vale? Así que no voy a llegar a los 10 minutos, o sea, no voy a poder poner más publicidad. Oh, no, tanto no llegamos, ¿no? Me voy a dejar. Bueno, iba a cortar aquí, pero voy a hablar un poquito. A ver, seguro alguna persona me ha preguntado ya por el tema de la monetización, sí. Tenemos pocos seguidores. Esto es un canal que está creciendo, que nació hace 2 días, pero literalmente nació hace 2 días, ¿no? ¿Por qué monetizamos esto? A ver, la monetización, o sea, si tú ves una publicidad, ves algo, le clicas, ¡pum! Y hay algún tipo de monetización. Nosotros de aquí no nos vamos a hacer ricos en la vida, o sea, si sacamos 1 euro dentro de 3 meses, nos iremos a celebrarlo comiendo pipas y seremos piperos. Pero no, no va a ser el caso. Le hemos puesto eso porque yo me parece justo que para la web, pues www.z80.com, si sacamos algún tipo de beneficio que este repercuta en ella para todos los gastos que tengamos que sufragar ahí, ¿vale? De todas formas, ya te digo, no es que espere yo nada aquí y realmente, por suerte, no necesitamos al día de hoy algo específicamente para continuar con la web. Pero nos viene, todo lo que nos venga bien, pues mira, ahí se queda ahí guardadito para la hucha, los dineros. Si el día de mañana pues va mejor las cosas, pues lo mismo lo quitamos, lo mismo lo dejamos, o vete a saber, ¿no? Pero sea como sea, solo deciros que es un honor poder soltar las cosas. Que lamento el ruido de la ventana, pero es que está haciendo un poquito de viento por aquí. Y a ver. Si es alguien que toca el timbre, puedo parar, pero si es que el viento no va a parar, ¿qué hago? ¿Qué hago, no? Así que nada, os remito para mañana por la noche, ¿vale? Mañana por la noche nos vemos. ¡Hala! ¡Hasta luego, Noruego!